Ya han pasado 13 días desde que México llegó aquí a Santos para su concentración para el Mundial de Brasil. Han sido largas horas de espera en la concentración y de esfuerzo en los entrenamientos. México tiene una cita este lunes con el destino para hacer historia en este Mundial. Debe ganar a Croacia. La despedida del Tri en Santos ha sido emotiva. Es una nublada y fría mañana en Santos. Los santistas han adoptado a la selección mexicana como suya. Luis es uno de esos brasileños torcedores de México. A gente siempre teve una imagen bonita no México desde la Copa de 70, cuando Brasil fue campeón del mundo. México, el pueblo mexicano aplaudió demais a nuestra selección y torceu mucho por nuestra selección. Entonces, a gente tiene un cariño muy grande pelo México, pela historia do México también, por ser un país de una historia milenar. A gente curte, el pueblo mexicano es muy parecido, la comida mexicana es muy buena. Los nachos y las pimentas y todo. Entonces, el pueblo mexicano es muy alegre y se parece mucho con nuestro pueblo. Por eso que a gente torce pelo México. Espero que o México amanhã ganhe da Croácia. Y pase en segundo lugar, Brasil en primero, México en segundo. Ni la lluvia ni el frío han impedido que esté aquí para despedir a los mexicanos y desearles suerte. Trae la verde, la playera de la selección mexicana. Es un regalo que su esposa le ha hecho ahora que viajó a Cancún. Está aquí porque su mayor ídolo en el fútbol es Javier Hernández, el Chicharito. Luis no se perdía ningún juego del Manchester. Chicharito, esta por favor. Esta, Chicharito, por favor, esta. Esta. Consegui, cara. Não, olha, aqui, ó. Consegui no Chicharito. Hoy, los santistas y los mexicanos están unidos. Rezan porque a México le vaya bien contra Croacia, porque logre la calificación. En esta Copa del Mundo que parece ser dominada por los americanos, y en donde los países que no son potencia están dando la sorpresa. Desde Santos, Brasil, para El Universal, Alberto Torres.